todo lo que fuimos recaudando, la información, todo se evocó en 24 hojas de folio, y ahí ya fue emitido acá al secretario parlamentario, en la cual van a tomar conocimiento todos el miércoles el cuerpo de concejales. ¿Ustedes han recolectado pruebas suficientes? Consideramos que tuvimos la mayor cantidad de pruebas suficientes, en la cual también forma parte de lo más importante el tema de los cheques, de los 41 millones a 12 millones forman parte de la justicia y ya están siendo ejecutados. Y el tema del contrato, en la cual también pasa por el Ejecutivo, que no se dio conocimiento acá por la parte deliberante, no tuvimos conocimiento de ese contrato. ¿Para usted hay elementos entonces de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos? Exactamente. Ahí forma parte de incumplimiento de los deberes públicos. ¿Cómo sigue ahora el paso dentro de lo que es el tratamiento de este tema? En la sesión extraordinaria convocada para el día de miércoles se dará en pleno conocimiento de lo que estamos hablando, del dictamen, en la cual tomará su tiempo el Consejo Deliberante para llevar a cabo lo que se llamaría el juicio político. Una solidaridad con el compañero Mendoza, en la cual sufrió un hecho de violencia esta madrugada. No compartimos esa situación muy particular que se está dando con todos los concejales que estamos investigando, pero él sufrió un atentado a su vehículo personal, en la cual le grafitearon y le rompieron parte de lo que es la parte trasera. Así que al pueblo de Tilcara decirle que nosotros estamos tratando de aclarar la situación, pero no compartimos el hecho de violencia.